Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo este lindo angelito para colgar en nuestro árbol de Navidad. Es muy fácil de realizar, lo hacemos en muy poquito tiempo y gasta muy poco material. Está muy lindo para vender, para regalar, ¿sí? Miren lo que es esta ternurita, así es por la parte de atrás. Espero que les guste mucho, que lo puedan realizar. Si es así, no olviden dejarme un me gusta y un comentario. Eso me ayuda muchísimo. También que vean el video hasta el final. Si quieren, pueden seguirme en mi Instagram. Me encuentran como Wada Crochet. Os dejo con el tutorial paso a paso. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Voy a usar hilo de algodón, estos tienen 2 milímetros de grosor, pueden usar hilo o lana, lo que tengan. Voy a usar un poquito en color beige y un poquito en color blanco. Voy a usar también una aguja de crochet de 3 milímetros y medio, una aguja lanera, una pelotita de madera, ¿sí? Esta tiene más o menos 3 centímetros de diámetro, tijera, también un pedacito de esta cinta brillante. ¿Sí? Esto es opcional, si no lo tienen no pasa nada. Y un poquito de pegamento que pueden usar silicona líquida fría o silicona caliente, ¿sí? Cualquiera de las dos que tengan. Son muy poquitos materiales. Vamos a empezar con el color blanco haciendo un anillo mágico. Para eso vamos a tomar el hilo de esta forma, pasamos el hilo en forma de X, sostenemos y con la aguja vamos a entrar por abajo de los dos hilos. Me corro hacia el costadito y paso el hilo que va al ovillo hacia adentro, ¿sí? Giro un poco y vuelvo a tomar el hilo. Esto que se forma es la cadenita que sostiene el anillo mágico, que es este círculo. Y ahora dentro del anillo vamos a hacer los 6 puntos. Entro por el centro, traigo el hilo hacia adentro, me quedan 2 hebras en la aguja, vuelvo a tomar y saco las 2 hebritas. Ese sería el primer punto. Vamos a continuar hasta tener los 6. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de la hebrita más corta. Tiramos. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas al aire. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a volver a partir de la segunda cadena con un punto bajo en cada cadena. Esta sería la primera y esta la segunda. Vamos a esa, hago el primer punto bajo, vamos a la que sigue, hago el segundo, en la que sigue hago un tercer punto bajo, en la que sigue un cuarto punto bajo. Y ahora enganchamos acá en este puntito del anillo mágico y voy a hacer... Este sería el número quinto. Vamos a hacer 3 puntitos más. Sexto, séptimo y octavo, ¿sí? 8 puntitos en total. Ahora voy a levantar una cadenita al aire. Ahí está. Giro mi tejido. Y vamos a hacer un punto en cada punto volviendo hacia atrás, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahí está. Ahora voy a hacer 5 cadenitas desde ahí de donde estoy. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos el tejido. Y voy a volver a partir de la segunda cadena con punto bajo. Esta es la primera y esta es la segunda. Voy a la segunda y hago 1, la que sigue 2, la que sigue 3, la que sigue 4. Y ahora vamos por acá, ¿sí? Serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntitos. Ahí está. Ahora levanto una cadenita al aire, giro el tejido y vamos a volver a hacer un punto en cada punto hasta llegar al final. Son 12 nuevamente.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último, 12. Ahí está. Ahora vamos a hacer 5 cadenitas nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a partir de la segunda, giramos el tejido haciendo punto bajo, ¿sí? Siempre cuando hacemos cadenitas tenemos que girar el tejido. Entonces ahí voy a hacer el primer punto, en la que sigue hacemos el segundo, en la que sigue el tercero, en la que sigue el cuarto. Y ahora ya empezamos en esta parte, ¿sí? Número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos vamos a tener en total. Terminé de hacer todos los puntos, tenemos 16 en total, como les había dicho. Ahora voy a tomar una lazada y me voy a ir a este primer huequito que se nos presenta y voy a hacer un punto medio alto. Entro, traigo hebra, tengo 3 en la aguja, vuelvo a tomar y saco las 3. ¿Sí? Ese sería el primer punto medio alto. Vamos al siguiente huequito, hacemos un segundo punto alto, en el siguiente huequito un tercer punto alto. En el siguiente, un cuarto punto alto, perdón, punto medio alto, ¿sí? Porque cerramos todo junto. Y ahora en el puntito que sigue, un puntito deslizado, ¿sí? Y ahí ya nos quedaría terminada el alita. Vamos a cortar el hilo un poquito largo para después unir con la otra. Pasamos hacia arriba y este hilito lo voy a llevar hacia atrás, ¿sí? Ahí está. Y algo así nos va a quedar. Ahora vamos a repetir otra pieza igual, ¿sí? Tengo la segunda alita y vamos a esconder una de las hebras. Yo acá pasé en la aguja para poder esconder la hebrita, ¿sí? Vamos a usar solo la hebra de una ala, para coserlas a las dos, ¿sí? Entonces voy a ir escondiendo el hilito de esta forma, como vamos bien. Ahí está. Y voy a cortar el sobrante, ¿sí? Cortamos. Y ahora voy a pasar este hilito en la aguja para unirlas. Ahí está. Las vamos a acomodar así, de forma contraria. Y las vamos a empezar a unir, ¿sí? Voy a pasar en la otra. Ahí está. Y vamos a ir cosiendo ambas piezas de esta forma. Ahí está, una vez que ya quedan unidas, vamos a hacer un pequeño nudito para asegurar y ya vamos a volver a perder esta pieza, ¿sí? Igual que como lo hicimos anteriormente. Ajustamos ahí, hacemos el nudito que quede bien en contra de la pieza y ahora sí ya escondemos el hilo sobrante. Y lo podemos poner así para este lado o para el otro lado también, ¿sí? Como ustedes prefieran. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Para la segunda parte voy a estar usando este cartoncito que mide 10 centímetros de alto. Les voy a mostrar con el centímetro. Ahí, 10 centímetros.
y vamos a usar el color beige para hacer la parte del cuerpo, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasar varias veces de esta forma para hacer una borla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 veces, ¿sí? Ahora voy a cortar. Cortamos el hilito. Y voy a tomar otro pedazo del mismo hilo para sostener la borla, ¿sí? Entonces, una vez que sacamos el hilo del cartón, ahí está. Vamos a pasar el otro hilito que cortamos bien en la parte de arriba. Y con esto lo vamos a sostener, ¿sí? Sostenemos de esta forma. Pueden hacer dos nudos para que quede más seguro. Acomodamos bien y vamos a cortarle la parte de abajo, ¿sí? Con la tijera cortamos. Ahí está. De esta forma nos va a quedar. Si quieren darle algunas vueltas más, lo pueden hacer. Y ahora con la aguja nos vamos a ayudar y le vamos a pasar la pelotita acá arriba, ¿sí? Pasé las dos hebritas en la aguja y ahora vamos a pasar por la pelotita. Esta pelotita tiene un espacio bastante grande, entonces no se nos va a complicar tanto. Ahora en la parte de arriba le voy a hacer un nudo para que quede bien sostenido. Ajustamos bien, ahí está. Y le voy a hacer otro más. Ya voy a sacar la aguja. Ahí está. Y así nos va a quedar esta parte, ¿sí? Una vez que ya tenemos las dos piezas, voy a usar este hilo dorado, ¿sí? Hilo o cinta, no sé cómo se llama. Y vamos a atar acá, dejando más o menos dos dedos de distancia con la pelotita, ¿sí? Como vamos bien. A ver, ahí que tiene que quedar bien acomodadito, ahí está. Y vamos a hacer un moñito, un pequeño moñito en la parte del medio. Ahí está. Ni muy grande ni muy pequeño. Creo yo que todos saben hacer un moño. A mí no me quedan muy perfectos, pero hago el intento. Ahí está. Vamos a cortar el hilo sobrante. Cortamos también esta puntita. Ahí. Para que nos quede algo así. Ahora la parte de las puntas las voy a emparejar con la tijera. Y con este pedacito que me sobró le voy a poner acá arriba con pegamento, como si fuera la aureola de un ángel, ¿sí? Entonces lo voy a pegar. Pueden usar cualquier pegamento que tengan a mano, ¿sí? Para ponerlo de esta forma. Voy a usar la silicona caliente, le voy a poner en la parte de atrás apenas una gotita porque esta seca más rápido. Y ahí vamos a pegar las dos puntas del hilo, ¿sí? Pasamos así y en ese poquito de pegamento lo apoyamos. Que quede bien pegadito, le pueden poner un poquito más. Ahí está. Algo así nos va a quedar. A ver, que no se mueva. Acomodamos bien el moño, todo. Y también voy a usar el pegamento para pegarle las alitas. Pero la pueden coser también, ¿sí? Pueden agarrar de esta parte de atrás y coserla en las alitas. Voy a pegar el cuerpito, le voy a poner pegamento acá en la parte de las alas. Y rápidamente voy a apoyar ahí la cabecita y parte del cuerpito, ¿sí? Entonces ahí nos va a quedar bien pegadito. Ya recorté las puntas, como verán. También pueden cepillar la parte esta, si tienen algún cepillito para hacerlo. He visto que queda muy lindo también cepillado. Bueno, el moñito no quiere quedar bien.
Y ahí ya nos quedó pegadito, así queda por la parte de atrás y así por la parte del frente. Ahora con estos hilitos de arriba voy a hacer un pequeño nudo. Vamos a dejarle más o menos la distancia que queramos y ya a partir de ahí voy a hacer un nudo con ambos hilos. De esta forma, para poder colgarlo, ¿sí? Ajustamos bien. Y vamos a cortar el hilo sobrante. Y así nos quedó nuestro angelito terminado. Si ustedes quieren, le pueden hacer dos puntitos para hacerle los ojitos. Yo lo voy a dejar así. La verdad es que queda muy muy lindo, fácil de realizar. Se los recomiendo mucho para vender porque gasta poco material y lo hacemos en poquito tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho, que lo puedan realizar y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!